Vale, ya estoy yo, pero falta Tars. Ok. Vale, si se me escucha, dijo Cristian 2 minutos por el chat y Tars que entre en la sala. Estaba en el del otro lado. Ah, vale. No sabía en cuál meterme, al final me he metido en este. No, claro, estaba en el del otro lado. Yo es que he visto, estaban para meterme en el otro, vi que no hay nadie, dije, voy a ver si se metió en el de aquí. Bueno, vamos para allá. Estaba en el otro. Yo no me voy a entrar, para castear. ¿Tú no vas a entrar en la sala? No, es que me va a ir mal y para que me vaya mal. Vale, pues avísame cuando tengas el stream puesto. Está puesto ya. ¡Hola! ¿Qué tal a todo el mundo? Así que bueno, cuando queráis empezar, yo me silencio y... Ya van a empezar. Está Vegapatch con la cuenta atrás. Hola, soy Tars. Saludos a todos, menos a Vegapatch. Conmigo está Wanzel. Estamos aquí en este programa especial, aquí en plan última hora. Bueno, vamos para allá, chicos. Buena suerte y... Ya van. En la jornada, o sea, acabamos de ver... De ver cómo Vegapaz pierde hace dos días. Aquí puede ser su redención, ¿no? Contra lo que es el considerado el mejor player de España junto a él, ¿no? Sí, realmente las cosas son como son. Uno por resultados en torneos presenciales y otro por historia, ¿no? Sí, supongo que sí. Bueno, los dos dieron el callo al final en el SB, así que esto es un verdadero choque de titanes. Mira, 20.000 puntos, madre mía. 20.000 puntos, madre mía, ¿no? ¿Qué harías con tantos puntos, Wanzel? Yo nada, venderlos por la casitos, por ejemplo. Por la casitos, ¿no? ¿Nunca te dedica a la comedia, Wanzel? No, ¡vamos no. allá! Christian RG contra Vegapatch. Ahí empiezan. Uy, este vamos, mapa. A ver si Christian se sabe el matchup tanto como se lo sabía Ricky el domingo. Bueno, aquí el historial que tenemos del 5 de ellos es solo el torneo de agenda, creo, ¿no? Sí, es verdad, el torneo de agenda, que me parece que Riva dijo que no se enfrentaron, que no se habían enfrentado. Ahí están los grads de esquina. Ahí está la presión de esquina, vamos a ver. Ahí el cambio de lado, esta vez Christian está atento. El Tatsu en salto queda adelante. Buen techeo. Y se lo lleva. Y ese sweep da el 1-0. las prisas, no nos hemos aterrizado todavía aquí. Tranquilidad. Muy bueno ese tatuero, lo confirma en el Cherry X. Ahora ya lo tiene en esquina, empieza la presión. Ese ya Javantier confirma el combo con la patada fuerte en la carga. Y está, sigue la presión de Vegapatch. Otra nuevamente el daño, daño máximo de Ricky lo tiene otra vez. De Christian lo tiene en esquina otra vez. Ahí están tocando los dos botones, intenta... No, estamos acostumbrados a ver a Vegapatch hacer ahí, bueno... El barrido. Efectivamente, estamos a Vegapatch el barrido. Ahora, Christian está envenenado, el swipe otra vez. Muy buen. ¡El chimi! Y se lo lleva. Muy buen chimi ahí. Estamos viendo que Vegapatch tiene que trabajar mucho para llevárselo porque Christian le baja la vida en cuestión de nada. Ahí está, ahora responde con grab. Busca el chimi, no lo conecta. Las patadas fuertes de Christian, otra vez el tacho aéreo. Todo el daño ahí, sale de la esquina otra vez. Neutral, ese barrido muy buen castigado con el salto de Christian en cross up. Ahora el early grab, atención. Nada, no.
¿Qué pasa? Y se lo va a llevar. Es un safe, amigo. Se pone Cristian en esquina, pero no. Pero no, el juego bajo es mejor. El juego bajo es mejor. El juego de Kane, 1-0 para Cristian. Qué rápido va todo, Wanzer. Sí, sí, no hemos tenido tiempo. A Cristian le falta. Nada. Wanzer se estaba poniendo el pijama. Wanzer, ¿de qué es el pijama? De pijama es de. No, es gris, es. De Batman. Es de Batman. El pijama de Batman de Wanzer. Segunda ronda, vamos allá. Vamos a ver. Ahí está, empiezan con el juego de Fireball. Pero más parte, qué buen Charlie reconociendo hasta distancia. Ahí está el anti-air, la patada media conecta, el combo en la carga de Fang. Ahora empieza el torneo, no, se queda adelante muy bien ese counter confirmado. Sigue los Jap anti-air, funciona también a Fang. El cambio de lado es muy bien cubierto. Otra vez los temibles. Los temibles barridos de Beapaz confirman V-Kill, mucho daño ahí, sigue envenenado, ahora ha buscado el grab, salto. Ahí está, nuevamente, dos cambios lados seguidos, ahí está, V-Trigger está y va a ser los saltos neutros. La del triple chorro, qué bueno ese Tatsu Crosa. Le hizo la del Santa. Pero el Santa ahí confirma con grab o con Dragon Punch. Empieza el combate envenenado. Ay, muy bien, nuevamente reconociendo que ahí puede hacer Puni el Fireball. Busca. ¡Oh! Se levanta con puño fuerte, Megapack. Cross Counter, se levanta ahora con Chorryu. Buen castigo. Un castigo, va a hacer Stun. No, por muy poco. El Instant Overhead de Stun. No tiene suficiente daño para matarlo de un combo, va a tener que esperar. Ahí está el. ¡Ay! Le falta nada. Muy bien, ha confirmado y ahora vamos a ver. Busca el daño, busca el Chimmy. No. Muy bien, Megapack ahí. Patadas. Muy bien reconocido, sí, señor. Bien reconocido. Final round. Tres barritas para Cristian. Qué rápido casi se vuelan los rounds. Ahora sí, muy bien reconocido ese Taxuel. Barrido a larga distancia. Ahora el cross-up va a ser ultra. Sí, señor. Critical Art. Gasta toda la barra. Lo lleva hasta la esquina. Todo el daño ahí. Intenta el cross-up con el comando débil. El grab. Ahora la presión de correr de Ken. No. Muy buena defensa. Ahí busca eso. Muy bien. Ahora vuelve a intentar correr. Otra vez el barrido de Vegapatch. Vegapatch pide una escoba por Reyes. Te pasa el día barriendo. Se levanta con el grabo. ¿Cómo se sabe el jungle, el Vegapatch este, tío? ¡El jungle! ¡Se sabe el jungle! ¡El jungle! ¡No! 1-1. 1-1. Madre mía, qué nivelazo, por Dios. Qué partida más rápida, qué partida más intensa. No me da tiempo a nada. No tienen paciencia. No, paciencia ni paciencia ni pa' letras. Y luego te quejas de mi chiste, cabrón. Pero yo soy gracioso y tú no, tú tienes un pijama de Batman. Tú eres andaluz, yo no puedo competir contra eso, tío. No, yo soy de Birmingham. No te notas mi acento, para que es del norte, de Birmingham. Del norte, sí, escocés. Bueno, aquí estamos otra vez. Ahora sí, lo reconozco otra vez. Dicen, ¿me pueden venir un poquito? Otra vez el barrido largo. Lo tiene muy bienvenido. Ahí, muy bien, confirmada, sale a correr y grab. Ahí está, los puños fuertes de Vegapaz para llevarlo a donde él quiere. Ahí está, lo ha reconocido muy bien otra vez a correr, pero no, se encuentra con el humo y el combo de Vegapaz. Ahí están las bolas, cambio de lado, pero no, se había tirado Vegapaz ya al suelo. Ahora el puño de. Ahí está, air to air, cambio de lado, confirma, va a ser suficiente, no, le queda muy poco. Inténtalo, Overhead. Inténtalo el barril de Vegapaz otra vez. Ahora el cambio de lado. Se lo puede llevar. V-Trigger, atención, otra vez el cambio de lado, pero no hay suficiente daño, va a ir a por el. Va a ir por el Instagram objeto y falla, atención, el V-Kill. Esperaría el grab, joder. No sé si era un safe o no, la verdad. No lo sé, ahí está. Que viene el puño fuerte de Vegapatch, ahora la carga. Bolitas en el aire, otro puño fuerte, él no llega a conectar el segundo. Vegapatch se retira, vuelve adentro. Ahí está las patadas. Atención a Cristian, que está a punto de Stun. Ahí intenta el Chimmy. Las bolas lo paran en el aire. Ahora el cambio de lado. Las bolas nuevamente lo paran. Intenta el Juggle y no lo puede conseguir. ¡El barrido! Los barridos largos de Vegapaz. Dios mío, qué limpio está el suelo de esta stage, ¿verdad, Wanzer? Totalmente. Vegapaz lo mantiene limpito. Tan limpito como el Bison de Achampú. ¡Hala! Declaraciones. Bueno, Vegapaz confirma el combo. Otra vez el puño fuerte. Ahí está, otra vez. Qué bien, esos puños fuertes anti-air que lo paran todo.
Ahí está la carga, muy bien confirmado otra vez. Cristian no falla una de esas, que online las ves que las falla todo el mundo, pero Cristian no, Cristian está a otro nivel. Desde luego. Cristian es el feudo en su máximo exponente. Feudo contra ahí la meseta. Feudo contra meseta otra vez. Antes ya ganó la meseta el domingo. ¡Ah, no! ¡Otro barrido! ¡Atención! El veneno está contando. ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Oh, el cambio de lado y el grab! ¡Y esto sí! ¡Vegapad! 2-1 Vegapad. Wanzer, amárrate los calzoncillos, que esto va rápido. Sí, arriba los tengo. Arriba los tienes, muy bien. Apuntadlo, por favor. Wanzer, te pone los calzoncillos a vaqueros. Uf, qué rapidez, por Dios. No da tiempo ni a respirar. Es más intenso que un café doble cargado. ¡Vamos allá! Ahí está el humo envenenado. Muy bien, sale del veneno. Ahora están ahí tanteándose muy bien. Dice, tú barres, yo pego patadas al aire también. Ese puño fuerte. Ahora los puños débiles de Vegapaz, de anti-air, el crossa, confirma. El combo de flojos. El combo de flojos lo ha confirmado. Eso. Ahí están las patadas fuertes. ¡Otro barrido! He perdido la cuenta. No me queda libertad para apuntarlo. Eso le está entrando siempre a Cristian. Debería mirárselo. ¡Ay, mira qué bueno se debe apagar el doble comandás para quedarse detrás y luego el instant overhead! ¡Qué bueno! Con comandás otra vez a grab. ¡Madre mía, Cristian! ¿Tú no te tienes el macho tan sabido como Ricky quizás? Ahí está Vegapaz. ¡Otro barrido! El salto en cross-up. Muy bien, confirma. Gasta la barra de X. A ese puño débil buscando después el grab. Las bolas bien paradas ahí. ¡Otro barrido! Ahí está el chorro en wake up. Ya está bien. Ahí está. ¡Qué bueno ese Tatsu! Ahí el puño. Otro Tatsu pasa por detrás. Los piececitos de Vegapaz lo paran todo. Está dentro. Las bolas. Bueno, ¡Crossapi! ¡Qué buena! ¡Defiéndete de eso! ¡Párate! ¡Para algo! ¡No puedo! ¡Yo soy disléxico! No sé, yo tengo dos derechas y dos izquierdas. ¡Hostia, Dios puta. Mío! ¡3-1! ¿Cómo va esto? Es que a los dos les gusta presionar a muerte y esto está siendo una locura. ¡Vamos! ¡Dios mío! Menos mal que hacía un programa extra así extraordinario, porque de luego si fuera una ronda normal de la Vértigo no dábamos para nada. Este es el combate estrella de la Vértigo, realmente esta jornada. ¡Otro vacío! ¡Y ahora un puño fuerte en Wake Up! ¡Ay! Las bolas para llevarlo lejos. Eso es un 6. Cancelar el swipe en carrera. ¡Otra carrera! Tiene más carreras que uno. ¡Oh, sale de esquina! Ya está, Wanzer, céntrate. Ahora sí. Las pataditas. Ahora sí. Las pataditas. Ahí está. Ahora la carrera para el grab. Mira. Se le echa encima. Cross-up. Puño medio. V-trigger. Ahí está. Sigue. Estamos en online. Aquí puedo correr. Y el overhead. Y doble chorro para cargar un poquito más de barra y ponerte en llamas. Esta que arde Vegapaz. Muy bien, ahora reconoce. Volvió a intentar la patada fuerte ahí. Cada vez que Vegapaz se tira al suelo, intenta la patada fuerte. Las bolas para la distancia, muy bien conectado ese salto neutral. Ahora la carrera nuevamente. Ese cross casi da, pero se ha quedado un poco corto quizá. La presión en esquina, otro barrido. Y esta vez no lo confirma bien, pero no encuentro el punish. Ahora está en esquina, está envenenado. Tiene que atender a la presión de Vegapaz. Sale muy bien con ese. Muy bien otra vez. Ese Tatsu en cross-up no lo bloquean. Vamos, no qué lo turbio, bloquean. Qué turbio esos Tatsus. Le ha pasado, vamos. No lo bloquean el robot ese que está ahí corriendo. Y eso que está dentro del juego. 3-2. Wanzer, ¿cuánto me vais a pagar por castear esto? Pídeselo arriba, que es el... el gallego. Arriba. Los gallegos siempre tienen dinero. Qué gran verdad. ¿Dinero de la droga? No lo sé. De cualquier cosa. ¡Otro barrido! ¡Otro y otro barrido! Ahora el Japantier. Ahí está el cross, muy bien. Estos puños medios de Cristian lo están parando todo, pero las carreras se las para Vegapaz con los jabs. Ahí el salto atrás para parar las bolas y se lleva una patada. Los puños fuertes de Vegapaz ahí. Otro barrido, pero esta vez no conecta entero y no hace el knockdown.
Vamos a ver, ahora está en esquina la bola, le para el posible combo. Otro barrido con esta. V-skill. Esquina, intenta el chimi. Ahí ahora sí sale el grab después de la carrera. El salto lo se encuentra con eso. No estamos viendo, no sé si es porque por la dificultad del ángulo del salto. Muy bien Vega Pacha ahí, el salto neutral. No sé si es por la por el ángulo raro que tiene el salto de Fan, pero no hemos visto ningún Dragon Punch anti-air de... No, la verdad que no. Igual está muy pendiente de los dashes estos que hace Vega Pacha. Efectivamente. Cristian está saltando mucho más que Vegapaz, pero cada vez que salta sí encuentra el anti-air Vegapaz. Mira, hablando. Uy, intentaba el chimi, pero se ha quedado un poco corto. Ahí la carrera nuevamente está en él. Ahí tiene que confirmar en Fireball X porque es un 6. Si la llega a hacer normal, otro barrido. Y este crash counter, el cambio de lado muy bien reconocido. Allá por el chimi, este barrido. Y ese barrido un 6. Otra vez los puños fuertes de Gampa y otro barrido y no confirman Critical Art, prefiere guardárselo. El veneno corre y muy bien ese Tatsu y va a ser suficiente Tatsu con Chorru, confirmen otros Chorru. Ese Critical lo tiene todavía. Doble dash a puño fuerte y sí, míralo. Ahora sí, ahora no se lo piensa. Empieza la ronda muy bien Vegapaz en esquina, ahora la presión de esquina. Esos jab con ese humo. Ahora las bolas muy vaya bien. Vaya rango que tienen esos flojos, madre mía. Oh, pero cuidado que Cristian hace el salto neutral y caza muy bien a Vegapaz. Intenta el grab. No, otro. Qué bien parado es. Ojo la carrera. Oh, cuidado. Air to air. Atención, V-skill. Muy bueno ese chimi. Se lo lleva hasta la esquina. Lo tiene ahí aguantado. Doble tech. Otra vez. Eso va a dar. ¡El chimi! Sí, cuidado. Atención, porque están los dos ahí. Está muy atento Cristian a no comerse. Muy bien conectado y va a ser suficiente. ¡Sí! ¡Qué bajito, bueno, bajito! Cristian. ¡Claro! ¡Bajito! Y le da tiempo a meterle el combo entero. Cristian remonta del 3-1 al 3-3, ¿eh? Vaya una ruleta rusa. O sea, ruleta rusa. Ruleta rusa. Montaña rusa. Ruleta rusa, montaña rusa, carrusel deportivo. Venga, hombre, céntrate. Aquí tenemos unas cuantas ruletas, hombre. Wanzer dice las malas lenguas que has ido al casino antes de venir aquí, ¿verdad? Sí, otra aquí, vez aquí el Japan que es. Muy bien, pues ya me llevarás cuando vaya a Madrid. Qué bien ahora el chimi con el puño fuerte. Y ahora la presión, un grab. Intenta el segundo, pero no, ahora el Tatsu en cross-up es tú. Lo va a dejar a puntito. Lo va a dejar ahí a nada, va a intentar el overhead, no va por el grab, otra vez el salto y ahora el arriba, abajo. Adivinanza que tiene el rey en la panza, te lo comes. Vamos a ver, Vegapaz empieza con barrido. Ahora, muy bien confirmado. Ahí la presión en esquina, ahora se mete detrás. Confirma, otra vez sale con un tazo aéreo, las patadas fuertes. Ahí, qué velocidad reconociendo. Otra vez Vegapaz buscando el comandase para salir de la esquina. La presión ahora se encuentra con los puños fuertes, doble puño fuerte. No confirma el counter, los puños fuertes anti-aid. Ahí la presión de las bolas muy bien, pero no, le dieron las dos bolas y vuelve a la esquina. El humo lo mantiene a raya, salto neutral, antes le ha servido. Otra vez las bolas, ahora el cambio de lado y sí, va a continuar el combo bueno. Vegapaz y ese stun. Se lo va a llevar, ¿no? Lo ha hecho de lado, lo ha hecho con un poco de lado las bolas esas. Mira, tira de V-skill, lo tira todo. No lo necesito para ganarte, la próxima ronda no lo tengo, me da igual. Van a por el 3-3. Castiga intenta. La Fireball. No, la Fireball no. Cristian la ha tirado tarde. Esa Fireball estaba en el aire. No la castiga. Estaba ya Vegapaz en el aire cuando eso. Ahí cambio de lado. Target combo con Tatsu fuerte corriendo para la esquina. Ahí el chimi del puño fuerte. Vegapaz al suelo. Eso es positivo. Empieza algo abajo. Oh, el Tatsu aéreo que viene el puño aéreo de Vegapaz. Ahora sí lo reconoce y dice: se va a tirar al suelo. Vuelve a salir de esquina con el Tatsu Air. Busca un poquito de espacio. Se encuentra con el pie. La carrera a pie, ese Fireball, otro barrido, he perdido la cuenta. Oh, ahora nuevamente la carrera. El Tatsu cambia de lado, se queda corto. Vamos a ver, Vegapaz quiere más espacio. Se mete en la esquina y otro barrido confirmado. Si lo tiene, lo va a hacer. Atén, pero no, esto va a ser, sí. Máximo daño con el Tatsu débil, con el Chorro débil y luego el fuerte con X. Vegapaz necesita que GKX vaya a gritarle en la oreja o algo de eso para ponerse a tono. No, creo que está en su casa. Claro, por eso digo que lo necesita.
Sí, ¿tú te imaginas qué pasa si GKX apareciera en tu casa? Así no, sin no, no, por... no, por... no, no, por... Rompe mi relación. Atención, están en menú. Bueno, 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 aquí siguen 4-3 para Cristian. A Vega para doble, das puño fuerte. Ahí el juego de Cristian de suelo con el Fireball. Ahí ahora salta, se encuentra con el anti-air, no confirma bien ese puño fuerte. Ahora se va para atrás, quiere más espacio. ¡Otro barrido! ¡Dios mío! Quita. Va. Va a jugar con mando, ¿verdad? Va a tener que cambiarle la palanquita ahí del barrido. Ahí está el combo, no llega a confirmarlo. Ahora se encuentra con el barrido de este. ¡Oh! Se tira doble dash. Uno dentro, uno fuera. Ahí están los puños medio de Ken. Otro barrido, este no da. Air to air, cambio de lado. Esta vez no. Esta vez no ha ido a por él. El salto neutro de Vegapaz, la patada fuerte de Cristian. Otra vez el salto, se queda corto. Ahí Vegapaz con los comandases. Ahora tiene las bolas. Intenta salir de esquina, pero cada vez que intenta salir de esquina después de hacer el barrido. ¡Oh, el Fireball! Se encuentra el C-Commandas. ¡Qué bien! Lo ha reconocido muy bien. Se ha metido detrás. O no lo ha reconocido, me lo tenía pensado. Atención, porque Vegapaz puede poner el 4-4 en el marcador. No está todo dicho, ni mucho menos. Ahí está, V-Skill, y te pone en tu cara con eso. Otro salto. Y ahora otro grab. De lado a lado y tiro porque me toca. ¡Oh, el Tatsu! Vega, otro barrido, ese no va a funcionar. Dash, puño fuerte, overhead paradito. Otro barrido, se cubre el primero, no el segundo. Las bolas conectan, le cubren arriba. ¡Oh! Ese V-Skill creo que ha sido un fallo. Ese puño fuerte en salto. No va a ser suficiente, se queda nada. Arriba, abajo, y otra vez encuentra abajo. Match point para Cristian. Match point. Madre mía. Madre tuya. Venga, Vegapaz, aquí es donde se demuestra que podemos aspirar a algo más que la meseta. Pero si tú eres anti-elitista, cállate. Bueno. Qué bueno ese Chorrius, aunque da igual, lo tradea. Oh, ese barrido otra vez, máximo rango, y da con la puntita de los pies. La carga es parando el Fireball y envenenando. Está en la cara después de ese comandar, las patas fuertes. Que tiene la presión. Ahora el trade, qué bueno ese Tatsu. Le sirve para salir de esquina y ahora llevar la presión. ¡Otro barrido! Salto atrás, se encuentra con las bolas, el combo de Vegapatch, lo tiene a puntito, esa patada air to air. No le pesca. ¿Eso lo ha hecho a posta? No, yo no creo que lo haya hecho a posta. Qué turbio. 4-4, yo no creo que lo haya hecho a posta, simplemente le ha salido y ha dicho, pues, de perdidos al río, de perdidos al río, grab. Madre 4-4, esto tú sabes a quién es el mejor que le viene esto. No. A Rick, porque un 4-4 es un 4-4, gane ahora no gane Cristian, solo se va a llevar, si gana Cristian solo se va a llevar de aquí un más uno, lo cual le permite a Rick ponerse en eso. Venga, pasarle de esquina. Ese salto no sabía ni yo dónde iba a caer. Qué bien confirma Cristian, no falla ni una. Pero ahora se encuentra con los puños de Vegapaz, que bien cambia de lado después del anti-air, el humo de presión. Oh, ahora Cristian dice, prefiero comerme la bola sin más. Mucha presión. En esquina, ahora cambio de lado, mucha vida Cristian y ella. Ahora otro barrido y confirma. ¿Cuántos barridos hemos visto? No lo sé, pero estaría bien contarlos. Sí, estaría bien contarlos, luego pondremos una repetición. De verdad, Vegapaz. Vegapaz, nuevo sponsor de Vileda. Ay, Atena. A la presión insana. Otro barrido, arriba, abajo. Oh, atención, porque entra el cross-up. Ahora lo tiene en esquina. Y es Vegapaz que tiene que defenderse. Tiene toda la barra. Tiene todo. Muy bien ese Chimmy, el Chimmy quieto. Va a ponerle el gel, no, le hace la de casi, pero no. Y ahí está el critical art. ¿Va a ser suficiente? No lo sé. Está muy escalado, pero quizás sí. No, casi. No es suficiente, le queda nada y menos. Ahí la V-Skill, atención, el salto. Muy buen entero. Ahí está, ese jab entre stream, parando las patadas fuertes de Vegapaz. Match point para cualquiera de los dos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Vegapaz empieza otra vez poniéndose en su cara. Ahora sí, con esta, dice, ay, ese barrido. Ahora salta por encima, otro barrido. Y envenenado. Ahora el air to air, busca el air to air, pero no lo consigue. Sale de lo de Sveno, cuidado, ahí conecta muy bien el Jugel, muy bien, se levanta con Chorrius, sale de la esquina el Chimmy.
chorriu fuerte ahí. ¡Oh, la para el grande! ¡El comandante! Vegapatch adivina. Adivina Vegapatch, muy bien. Otro salto y ese Tatsu, cuidado, podría haber estado ahí. Ah, muy bien, parando ahí. Uy, él buscaba el overhead. El grab. Buscaba el overhead, tenemos Vegapatch ahí. Ah, oh, necesito ver que el de Cristian va por el grab, pero lo falla muy pronto. Ahora el overhead. ¡Oh! ¡Atención, la bola! ¡Ay, el arriba abajo otra vez! ¡Gana Cristian con el arriba abajo tres madre veces! ¡Madre mía, chaval! 5-4, oh, Dios 5-4 mío. 5-4 para qué Cristian. Partida. Como digo, el mejor beneficiado de todo esto es Ricky. Ay, Ricky, Ricky, Ricky. Madre mía, qué partida. Vaya qué partida. Muchas gracias a los dos por dejarnos ver esto. Desde luego, porque esto ha sido un privilegio. Esto ha sido una maravilla de partida. Muchísimas gracias a los dos. ¿Qué nivelón tenemos en la Vertigo League, señores? Desde luego, ¿podemos creer en la FG española después de ver esto? ¿Hay alguna esperanza en tener a alguien que realmente haga algo en Europa? No lo sabemos. No lo sé, pero seguro que Vegapatch la próxima vez que vaya a un torneo europeo va, lo van a contratar de Bedel. ¡Cuántos barridos! En fin, muchas gracias a todos y bueno. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Me parece que después sí, de esto... Sí, ha estado suficientemente bien. A ver si arriba está por aquí. Si quiere decir algo, no está muteado, está todo. Señor Riva. No, está muteado, está todo. Pues nada, pues lo nada, dejaremos. Pues lo vamos a dejar aquí, chavales. Lo vamos aquí. Muchas gracias a todo el mundo por habernos visto así de sopetón. ¿Cuántos viewers hemos tenido así que ha sido algo ipso facto? He leído unos 40, ha rondado. 42 me parece a mí ahora mismo. Qué alegría, muchas gracias. No, sí, ando por aquí, nada, pero... Es... Vale, no, que eso, muchas gracias a la gente por habernos visto 42 personas aquí viendo en algo que ha salido totalmente espontáneo. Sí, hablando yo por aquí, muchísimas gracias, gente. ¿Quieres? No, tienen tiempo para entrevistas. No tengo tiempo, bueno, no quiero entrevista ni qué coño. No, Cristian y ya está. Un nivelazo los dos. La verdad, un nivelazo. Creemos que ninguno de los dos puede irse triste de esto. Esto no es las minas de sal, pero bueno, si alguien quiere siempre podremos ahí poner el stream rapidito en un momento dado. En fin, bueno, pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos, chavales. Buenas noches. ¿Has chapado ya?